Había una vez un barquito chiquitico, había una vez un barquito chiquitico que no sabía navegar, que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. ¿Qué pasó? Que pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Y aquel barquito navegó. Y aquel barquito navegó. ¡Una playa! ¡Ay, sí! ¡Qué la playa! ¡Podemos nadar! ¡Ay, qué bien! ¡Súper! Yo sé nadar como una anguila. ¿Ustedes saben como anguila? Como una anguila. Yo sé nadar como una tortuga. Como tortuga. Tortuga. Ah, bien. Yo también. Yo sé nadar como un erizo. ¿Cómo es? Como erizo. Un erizo. Yo sé. Yo sé nadar así como un tiburón, así. Como tiburón, tiburón. Como tiburón. Yo sé nadar como un pulpo. Ah, como un pulpo. Como un pulpo. Yo dejé una cosa abajo. Ay, pero ¿cómo es? ¿Me esperan un momentico, por favor? No, pero ya. Sí, para poder nadar. Bueno, me esperan, bueno. Bueno, pero rápido porque se... Sí, para poder ir a mis salas. ¡Podemos nadar! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Un agua mala! No. Aquí no No, dejen la gritería, dejen el bullicio, por favor, dejen la algarabía. Por favor, mejor escuchen esta historia. Un día me fui a la playa y luego me metí al mar. El agua estaba tranquila y yo quería nadar. Y cuando estaba nadando y nadaba como una anguila, noté que en toda la playa se armaba una algarabía. ¿Qué? ¿Qué me dicen? ¿Qué? Es que no les entiendo. ¿Qué? ¿Quién me va a alcanzar? ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a picar? ¿Qué tengo que hacer? Saltar en un pie. 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 Y cuando estaba nadando y nadaba como tortuga, noté que en toda la playa se armaba tremenda bulla. ¿Qué me dicen? Es que no entiendo nada. ¿Quién me va a alcanzar? ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a picar? ¿Qué tengo que hacer? Mover los hombros. Mover los hombros. Mover los hombros. Saltar en un pie. Saltar en un pie. Cuando estaba nadando y nadaba como erizo, noté que en toda la playa se armó tremendo bullicio. ¿No entiendo nada? ¿Me dicen? ¿Quién me va a alcanzar? ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a picar? ¿Qué tengo que hacer? Salir a correr. Mover los hombros,
saltar en un pie, saltar en un pie. Y cuando estaba nadando y nadé como un tiburón, no te quedes de la playa, toda la gente gritó. ¿Quién me va a alcanzar? ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a picar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacerle una mueca? Hacerle una mueca. Hacerle una mueca. Salir a correr. Salir a correr. Mover los hombros. Mover los hombros. Saltar en un pie. Saltar en un pie. Y cuando estaba nadando y nadaba como un pulpo, no te quedes de la playa, todos gritaban muy duro. Alcanzar, ¿quién me va a coger? ¿Quién me va a picar? ¿Qué tengo que hacer? Mover la cabeza. Mover la cabeza. Mover la cabeza. Y hacerle una mapa. Hacerle una mapa. Salir a correr. Salir a correr. Saltar en un pie, saltar en un pie. Cuando me sentí cansado del agua yo me salí. Noté a la gente asustada, pero yo estaba feliz. Después me quedé pensando y les tengo que decir que toda esa gritería, la verdad no la entendí. ¿Qué entendió? ¿Qué me decían? Que es que yo no entiendo con esa gritería. ¿Nos ayudan a cantar? Y aquel barquito navegó. Y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Qué lugar tan, pero tan bonito. Uy, sí, pero hace mucho frío. Uy, sí. Uy. Uy, yo le tengo un remedio para eso. A ver. ¡Ay! Sí. Qué buena idea. Qué buena idea. Claro, ¿cierto? Claro. Thank you.
hace mucho frío en este lugar, con este remedio se va a quitar. Hace mucho frío en este lugar, con este remedio se va a quitar. Con agua panela bien caliente, yo me pongo muy demente. Con agua panela bien caliente, yo me pongo muy demente. Hace mucho frío en este lugar, con este remedio se va a quitar. Bailando este carnavalito, con agua panela y un quesito, y bailando este carnavalito. Hace mucho frío en este lugar, con este remedio se va a quitar. Hace mucho frío en este lugar, con este remedio se va a quitar. Con unas medias bien abrigadas, muy importante que sean moradas. Con unas medias bien abrigadas, muy importante que sean moradas. Color gris. Con unos guantes color gris. Ay. Con unos guantes color gris y me pongo muy feliz. Con unos guantes de color gris y me pongo muy feliz. Hace mucho frío en este lugar, con este remedio se va a quitar. Hace mucho frío en este lugar, con este remedio se va a quitar. Con una bufanda yo me abrigo. Bien. Con una bufanda yo me abrigo y muchas gracias a mi amigo. Con una bufanda yo me abrigo y muchas gracias a mi amigo. Hace mucho frío en este lugar, con este remedio se va a quitar. Hace mucho frío en este lugar, con este remedio se va a quitar. Necesito ayuda. ¿Qué pasó? He estado buscando un pulpo todo el día. ¿Todo el día? ¿Y qué pasa si mejor lo buscas de noche? Es que los pulpos son más activos de noche. Ha sido muy difícil encontrarlo. Claro, porque cambian de color y se camuflan muy bien. Ok, pero es que yo igual le tengo mucho miedo, porque parece un monstruo. Miedo no, pero monstruo no. Yo realmente creo que los pulpos deben ser animales muy amorosos.
porque no tienen uno ni dos, sino tres corazones. Ay. Su animal puede cambiar de color y es bueno con el tambor. Puede cambiar de color y es bueno con el tambor. Y si se pone naranja, toca el tambor en la panza. Y si se pone morado, toca el tambor por un lado. Si está de color arena, toca el tambor en las piernas. Si está del color del pez, toca el tambor con los pies. En lo profundo del mar vive un curioso animal. Puede cambiar de color y es bueno con el tambor. Puede cambiar de color y es bueno con el tambor. Si está del color de un pato, toca el tambor como el chato. Si está del color de un bicho, toca el tambor como Wilcho. Se pone azul, toca el tambor como tú. Y cuando se pone azul, toca el tambor como tú. Y cuando se pone azul, toca el tambor como tú. Y cuando se pone azul, toca el tambor como tú. Su animal puede cambiar de color y es bueno con el tambor. Puede cambiar de color y es bueno con el tambor. Y cuando se pone marrón, pues la canción se acabó. Y si se pone marrón, pues la canción se acabó. Y si se pone marrón, pues la canción se acabó. Pulpo. Voy a ver. Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó. ¡Ay! No puede ser. ¿Qué pasó? Voy a mirar bien. ¿Qué? ¡Ay, no! Puede ser. No, por allí no podemos pasar. ¿Por qué? No podemos pasar. Compruébelo usted mismo. La carta de navegación dice que es por ahí derechito. No. A mí me da mucho miedo. Compruébelo usted mismo, mire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
tiburones. ¿Ustedes quieren ver tiburones? No, por favor. Sí. Daniel, pero la carta, ya le dije, de navegación, dice que el camino es por ahí, derechito. No, a mí me da mucho miedo. Yo no quiero ir por ahí. Ya sé, tengo una idea. Aprovechemos que en este barco va un experto biólogo. Ah, sí, yo. Y le preguntamos, es el doctor Edvard Vilches. Edvard Vilches. Dígale que hola. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué más? Ay, hola. Doctor Vilches, es que Daniel tiene miedo de pasar por allá. A ver, házmelo. Que no hay ningún problema en pasar por allá, ninguno, ninguno. ¿Seguro? Sí, sí se puede ir por allá. Que uno se va y que allá suben y bajan las olas, que el agua es pandita, que le llega como hasta por aquí nada más, y que usted puede flotar y flotar lo más de bueno. ¿Serio? ¿Sí? Que sí es seguro ir por allá. Que sí, que seguro. Gracias, doctor Vilches, gracias. Gracias. Bien, vamos por allá. Él dijo que sí, ¿cierto? Dijo que se podía.
se lo comió. Le lanzamos el pan y no se lo comió. Le lanzamos jamón y no se lo comió. En el barco que lanzar, Vilcha se ríe y resuena. Es un tiburón ballena. Ah, con razón no comió, con razón no comió, con razón no comió, con razón no comió. Es que yo no lo había visto bien, a mí ese tiburón no me da miedo. Es que no lo había visto. Pero yo sé que es el pez más grande que existe y todo, pero no le había visto los punticos. Yo sé que ese pez tan grande no come nada de esas cosas que ustedes le tiraron. Ese pez no come ni jamón, ni pan, ni tomate. Porque ese pez solamente come pin, es lo único que come y no come nada más. Sí, eso. Lo que les dije que comía. ¿Ustedes tienen luz? Por favor, para que nos regalen un poquito. Opa, opa. Ay, eso. Alguien con una luz, por favor. Una luz. Ay, muy bien, muchas gracias. Uy, miren que esto está pareciendo una fiesta. Bien, muy bien. Muchas gracias. Todo el mundo prendió su propia luz. Uy, eso me recuerda a un amigo que conozco. Enseño esto. Directamente desde las profundidades del océano llega a bailar con todos ustedes el pez abisal. Si tú crees que todo está oscuro, si tú crees que todo está mal, déjame contarte este truco que me dijo un pez abisal. Déjame contarte este truco que me dijo un pez abisal. Lo primero es seguir nadando y es mejor ponerse a bailar. Sigue apagado, tú solito puedes brillar. Y si el mundo sigue apagado, tú solita puedes brillar. Escúchalo, escúchalo.
parece que la vida pase, pasa. Que tú quieres un respiro, pues prende tu luz. Si querías salir al parque, pero hay que quedarse en la casa. Si querías en el pocillo rojo, pero te tocó el negro. Si querías el primer turno, pero se lo ganó tu hermano. Si querías un perrito, pero te dieron un par de medias. Y si no la vas a usar más, apaga la luz. Y si te vas a otro lugar, apaga la luz. Por favor, apaga la luz. Apaga la luz. Por favor, apaga la luz. Apaga la luz. Por favor, apaga la luz. Apaga la luz. Se fue con su propia luz. Eva. Barquito navegó. Uy, uy, está haciendo como hambre, ¿no? Uy, sí, 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 de verdad. Qué rico sería comer algo. ¿Quién tiene algo de comida por ahí, sí, por favor? Se me acabó. Ya. Voy a revisar, a ver qué. Ay, sí, a ver. A mí también se me acabó. A ver. ¿Qué hay? Se acabó. ¿Qué? Se acabó la comida. Ay, no. ¿Sí? Ay, no. No puede ser. Ay, no. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no hay nada. Ay, no. Ya no hay nada. Y entonces, tocó pescar. ¿Pescar? ¿Vamos a pescar? Pues sí, ¿no? Sí, vamos a pescar. Sí, pescar. Sí, 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 vamos a pescar. Vamos a ver qué agarramos, sabroso. Ay, sí, qué bueno. Vamos a ver. Pero compartimos. Sí, claro. Vamos a ver. Ay. Bueno, listo. A ver. Eso es. Eso es. Y mi balde. Ay. A ver. A ver. A pescar en el balde de mamá Leonor. A ver. Uy, ahora sí. Vamos a ver. No, pero ustedes son muy buenos pescando. Yo no sé pescar nada. Vamos a ver. A ver. ¿Qué capturamos? Uy, sí. ¿Algo pesado? Uy, ¿qué encontró? ¿Qué encontró? Ay, eso es como. Uy, uy, uy. Una botella. ¿Qué es esto? Es una botella. Uy. Una botella, pásame la botella. Yo creo que yo también. Pues esto está. Pero está como. Yo también ya pesqué algo. Está como un poco curiosa esta pesca. Sí. Qué extraño. ¿Ya no hay más pescado? Una botella. ¿Qué pescaron? Mira. Y un zapato. ¿Qué será lo mío? Ay, qué. Sí, es. Una bolsa. Mira lo que yo pesqué. Ay, qué raro. No. Bácala. ¿Nada de comida? Vamos a ver qué hacemos con eso. Una media gorda.
una botella peluda. Qué cosas tan raras que se pescan. Puede atrapar muchas cosas, entra buscando comida, pero sale sorprendida, entra buscando comida, pero sale sorprendida. Pescó una media muy gorda que bailaba en la luna. Y una botella muy peluda que cantaba en la playa. ¿Y a dónde lo llevo? Pues a la escuela. ¿Qué dijeron los niños? Pues se asustaron. ¿Y luego qué pasó? Se les cayó un diente. ¿Y cómo se acabó? Con todos durmiendo. Que en el mar todo termina, así que tenga cuidado con la basura que tira, así que tenga cuidado con la basura que tira. A seguir. Barquito navegó. Chao, barquito. Bien. Se fue el barquito. Uy. Uy, esas son nubes de. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Escóndanse! ¡Ay, qué vamos! ¡Ay, no, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya empezó! ¡Que se cae el agua! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no, no! ¡Cuidado! ¿Es eso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Escota! ¿Dónde nos vamos a esconder? ¡Uy! Obviamente se está moviendo el mar. ¡Ay! ¡Auxilio, auxilio! ¡Uy, uy! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién anda por ahí? ¡Soy yo! ¡Mírame! ¡Es que la tormenta me hizo salir de mi cardumen! ¿Tu cardumen? ¿Tu cardumen no es ese que está ahí? ¡Sí, son ellos! Ay. ¡Mamá, papá, aquí estoy! ¡Uy, es que creo que perdí un poquito el ritmo! Ah, no, pero si perdiste el ritmo no te preocupes, que para eso estamos nosotros. Ah, bueno, los movimientos son muy fáciles. A ver. Hasta tenemos una canción para recordarlo. Ajá. Mira, bueno. Es muy fácil. Va para un lado. Va para un lado. Va para el otro. Va para el otro. Va para el frente. Va para el frente. Va para atrás. Va para atrás. Unas veces va para arriba. Unas veces va para arriba. Y otras veces va a bajar. Y otras veces. ¿La tienen? ¿La tienen? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos todos, incluso los que están allá, al otro lado. Sí, ¿tienen un pececito? ¿Ustedes alistaron un pececito? Todo el mundo alistó un pececito.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a movernos a Jamira como un cardumen, ¡Epa! Todos igualitos. ¡Suéltalo! Ahora vamos a movernos como un cardumen. Todos para el mismo lado los quiero ver. Ninguno vaya a quedarse porque se pierde. Y si llega un pez más grande lo puede comer. Por eso hay que estar atentos para donde vayamos todos. Y si no lo piensa tanto, seguro lo hacemos bien. Ahora vamos a movernos como un cardumen. Todos para el mismo lado los quiero ver. Ninguno vaya a quedarse porque se pierde. Y si llega un pez más grande lo puede comer. Por eso hay que estar atentos para donde vayamos todos. Si no lo piensa tanto, seguro lo hacemos bien. Va pa' un lado y va pa' el otro. Va pa' el frente y va pa' atrás. Unas veces va pa' arriba. Y otras veces va a bajar. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Unas veces va pa' arriba y otras veces va a bajar. Una vez se va pa' arriba y otra vez se va a bajar. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Unas veces va pa' arriba y otras veces va a bajar. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Una vez se va pa' arriba y otra vez se va a bajar. Hola. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Una vez se va pa' arriba y otra vez se va a bajar. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Una vez se va pa' arriba y otra vez se va a bajar. Muy bien, ahora queremos ver, por favor, a todos, todos, todos los integrantes del cardumen, pero los grandotes, los adultos, los más grandes del cardumen. Por favor, queremos verlos a todo el mundo en la casa bailando como un solo cardumen. ¡Sabroso! Ya se saben los movimientos. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Unas veces va pa' arriba y otras veces va a bajar. ¿Ustedes? Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Una vez se va pa' arriba y otra vez se va a bajar. ¡Ay! Ahora le llegó el turno a los más pequeños del cardumen. Por favor, todos los pequeños de la casa, todo el mundo, todo el mundo, todos los pequeñitos, pequeñitos. ¿Listo? ¿Preparadísimos? Muy bien, les ayudamos. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Unas veces va pa' arriba y otras veces va a bajar. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Unas veces va pa' arriba y otras veces va a bajar. Muy bien, para terminar vamos a hacer un solo cardumen, uno solo, unito solo, uno solo. Todo el mundo, por favor, todo el mundo arriba, arriba, arriba. Vamos a bailar como un solo cardumen, vamos. Les ayudo. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Una vez se va pa' arriba y otra vez se va a bajar. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Una vez se va pa' arriba y otra vez se va a bajar. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Una vez se va pa' arriba y otra vez se va a bajar. Va pa' un lado y va pa' el otro, va pa' el frente y va pa' atrás. Una vez se va pa' arriba y otra vez se va a bajar. Y ahora se pone.
¡Ya! ¿Qué pasó? Navegó, muy bien. Y aquí el barquito navegó, excelente. Pero este barquito va llegando a descansar. Así que vamos a despedirnos por un tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje. Muchas gracias al Ministerio de Cultura, al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En el bajo estuvo Alexander Contreras. En la percusión, Cristian Wilcho. Atrás en el mecanismo están Edwin Luna y Aida Ramos, que también cantó con nosotros. ¿Aparecieron? Ah, bueno. En la percusión también Andrés El Chato Olaya. En las melodías Daniel Valencia. ¡Upa, Dani! La ingeniería de sonido hoy la hizo Juan David Franco. Muchas gracias a Daniela Velosa, que nos puso estas luces tan lindas junto con Jason. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura por esta beca que hemos ganado. Y a ustedes por haber cantado y bailado con todos nosotros. Yo soy Jorge Luis Valencia, nosotros somos Canturriantes y este barquito va a descansar. Y aquel barquito se durmió. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.